¿Qué tal? Bienvenidos a esto que es 10 en Salud por Canal 10 de Nuevo Mundo. Recuerde que este programa de salud se emite los lunes a las 22 horas, los martes a las 14:30 y los sábados a las 12 del mediodía. Tratamos de llevarle a su casa todo lo relacionado con esto tan importante para nosotros los humanos como es la salud, toda la información sobre prevención, actividades que se hacen en nuestra localidad, también la palabra a los diferentes profesionales y sus conocimientos, por supuesto. Bueno, vamos a comenzar el programa haciendo agradecimientos. Antes de ir a la primera entrevista, quiero agradecer a Gustavo Bianchi detrás de cámara por todo lo que tiene que ver con la edición del programa y puesta al aire, a Luis Díaz, a Belén Pacheco, a la gente de Natalia. Miren qué linda que me viste siempre con unas prendas bellísimas. Miren, una hermosa prenda, una hermosa remera acompañada de la billutería siempre tan elegida y fina de Natalia de Mabel Foresi. Bueno, también quiero agradecerle a la gente de Casa Mari por lo que son los diferentes elementos que usamos aquí en el programa, en nuestra escenografía. Agradecerle a Gabriela Dalmaschio también, que ya ambientó este lugar tan cálidamente. Gabriela es organizadora de eventos y decoradora, y muchísimas gracias también por apoyar esta iniciativa. Vamos a comenzar el programa del día de hoy con la doctora Silvina Drago. Ella es pediatra, ella hace guardias pediátricas en la FE, aquí en Carcarañá, los sábados y domingos y también durante la semana. Le consultamos sobre un tema que, bueno, en esta época del año es recurrente, la gripe, y también sobre vacunación. Ella nos cuenta. Con respecto a la vacuna de la gripe, que por ahí tenemos muchas consultas, ¿quiénes sí, quiénes no, digamos, quiénes están en una franja que, digamos, son más predispuestos a tener cuadros, ¿no es cierto?, respiratorios que pueden agravar una enfermedad concomitante? Siempre recomendamos, obviamente, que en los dispensarios y en el hospital siempre las enfermeras están muy instruidas para esto, digamos, y saben cuáles son los pacientes que son los necesarios vacunarse, por supuesto. Desde los 6 meses hasta los 2 años, son 2 dosis, es, digamos, una dosis pediátrica que se pone de la gripe A, y después, en el lapso de los 2 años a los 65, solamente aquellos que tengan alguna enfermedad o que sea un paciente de alto riesgo. ¿Qué quiere decir? Diabéticos, alguna enfermedad de inmunodepresión, los asmáticos, todos aquellos pacientes que pueden agravar su enfermedad de base, por supuesto. Y después de los 65 años, también vuelve a ser obligatoria en los pacientes ancianos, por, digamos, la inmunidad empieza como a decaer, ¿no es cierto? Entonces, ahí en ese grupo sería en el que nosotros insistimos. Si alguna persona quiere hacerlo, por más que no tenga factores predisponentes para vacunarse, lo puede hacer. Siempre y cuando, digamos, la puede adquirir en cualquier farmacia, se receta y se la puede poner igual. No es que no, digamos, está no es que, claro. Exactamente, no es que está prohibido, porque por ahí preguntan eso. Ahora, si el paciente, como hay casos de pacientes muy alérgicos, ¿no es cierto?, muy alérgicos, que no llegan a ser asmáticos, pero su pediatra o su médico de cabecera lo recomienda con una prescripción médica, pueden llegarse, digamos, a los lugares públicos a ponérsela de todas maneras, por supuesto. Y siempre, otra de las cosas que recomendamos es que el paciente tiene que tratar de no tener fiebre. Si está cursando un cuadro, digamos, resfrío o algo, por lo general nosotros tratamos de que esa situación, digamos, se resuelva y después vacunarlos, ¿eh? Porque por ahí en algunos pacientes suele dar un poquito de fiebre y demás, y no vamos a saber si es del cuadro que ya venía cursando o bien de la misma vacuna, por supuesto. Desde los 6 meses hasta los 2 años son 2 dosis separadas, digamos, la primera de la segunda por 1 mes aproximadamente.
Por ahí, vuelvo a insistir, si el nene está enfermo, lo que sea, se puede correr un poquito más. Uno más o menos es un periodo estimativo de un mes, pero no quiere decir que tiene que ser a rajatabla, por supuesto, eso puede variar. Pero se insisten dos dosis, los menores de 2 años son 2 dosis y después es única dosis para los mayores de 65 y los que están en esta franja que tengan alguna enfermedad. Digamos, el síntoma que predomina es el dolor de cuerpo, exactamente, quizás una febrícula que nosotros llamamos, digamos, ese 37, 37 y medio, que no llega a ser un proceso de fiebre, pero bueno, que es molesto y, digamos, esa sería la condición básica como para no vacunarlos. Y recordar que esta vacuna es a virus muertos, o sea que tampoco no es que tenga una virulencia demasiado alta, entonces, digamos, si el paciente puede estar con un poquito de tos o una rinorrea, que es esa agüita, tampoco no es de exclusión para hacerlo en ese momento, ¿no es cierto? Pero bueno, la fiebre sí por ahí nos condiciona a esperar un poquito. Yo estoy sábado y domingo, los sábados a partir de las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche y los domingos más o menos en el mismo horario. Sí, y por ahí queríamos extender un poco en la semana, que es lo que estamos trabajando y vamos a ver si lo podemos incluir porque la demanda es grande. Sí, varios pacientes por ahí preguntan y bueno, estamos trabajando a ver cómo lo podemos extender. Seguimos en 10 en Salud y vamos a ir al bloque que tenemos siempre en esta parte del programa que tiene que ver con las propiedades de los alimentos. Y elegimos la cebolla hoy porque la cebolla también tiene muchas propiedades para esta época del año, principalmente donde estamos con alergias, donde estamos enfermos, estamos con tos. ¿Quiere conocer las propiedades de la cebolla? Se lo contamos. Beneficios de la cebolla. La cebolla es de bajo valor energético y muy rica en sales minerales. Por su alto contenido de vitaminas A y C, puede ser usada para el tratamiento de enfermedades respiratorias y protege al organismo de parásitos e infecciones. Igualmente, su alto contenido en vitamina B hace que sea muy útil contra enfermedades nerviosas. Su alto contenido en minerales como hierro, fósforos y otros la hacen idónea para el tratamiento de la anemia, debilidad, afecciones bronquiales, asma, nerviosismo, enfermedades de los riñones, tuberculosis, cólicos nefríticos, diabetes, hidropesía, enfermedades de la vejiga, obesidad, inflamaciones de las articulaciones, impotencia, estreñimiento. Para todo esto, hay que comerla con mucha frecuencia, cruda o ligeramente asada. Existen diversas formas de controlar las diarreas y con la cebolla no hay ninguna excepción. Para aliviar esta molesta afección digestiva, se aconseja realizar la infusión de 15 gramos de cáscara de cebolla en 1 litro de agua, se deja hervir por 10 minutos, se retira del fuego y se cuela. Para combatir los problemas ocasionados por la bronquitis y otras enfermedades de las vías respiratorias, es recomendable hervir 25 gramos de cebolla cortada en trozos en 400 gramos de leche. Esta mezcla se deberá ingerir en ayunas por la mañana y 20 minutos antes de acostarse. Tos e insomnio. La cebolla blanca es de gran ayuda para curar la tos y evitar el insomnio. Para la gripe, a 1 taza de agua caliente agregar zumo de limón, 1 cucharada de miel y 1 o 2 cucharadas de zumo de cebolla. Contra las lombrices, tomar 2 cucharadas del zumo de 1 cebolla. Para el cabello, frotando cebolla sobre el cuero cabelludo, estimula el crecimiento del pelo. Infecciones. La cebolla actúa como desinfectante suave y natural. Diurético, la cebolla es también un diurético natural. Para el dolor de dientes y dolor de cabeza, tomar zumo de cebolla. Para el dolor de oído, 1 gotas de zumo en el oído. Rinitis y resfriados crónicos, 1 gota de zumo de cebolla en los orificios nasales suele ser de gran ayuda. Afecciones del hígado, tomar caldo de cebollas cocidas. Y para la piel, aplicar cebolla frotada en el rostro produce una piel suave y tersa, también elimina las manchas de las mismas.